Cádiz en tren. Creí llegar al paraíso, a una ciudad de machotes, y en el paraíso me encontré a un montón de carajotes. Y no me refiero a Cádiz, y tampoco a él, me refiero a Del Falla, que ya la envié otra vez. Por culpa
Bárcena nos dijo, y Bárcena nos dio otra palabra. Y ahora les contaré, repartiendo unos sobres a los cargos del PP. El buen fue a trabajar a una tienda de colchones, pero se quedó dormido porque es muy flojo el colchón. Mira tú si es flojo el buen, que de la noche a la mañana se la ha cambiado toda la cara y ahora se parece al que dama. Dos mil años trabajando y nos han dado este trato. Y no cobramos el pago porque no tenemos contrato. El disgusto que tenemos nos llena de indignación. Nos quedamos en el paro y está el niño cabrón. Intentando echarnos de la noche a la mañana, al chaval todos los esfuerzos han salido hasta el morrano. Y se ha quedado hasta calvo. Y con 10 alrededor. Y ya vaya a pelarte a la peluquería de Raúl. Los recortes que tenemos llegan ya hasta el Vaticano. Y es que ya hemos pasado el primer año mariano. Y nos quedan otros tres. No sé si lo aguantaré, porque con tanto que corte, no hay quien llegue a fin de mes. Y por eso me despido con un grito muy humano, mandando a tomar por culo a nuestro presi Mariano. ¡Mariano! ¡Vete a tomar por culo! ¡Mariano! ¡Vete a tomar por culo! ¡Mariano! ¡Vete a tomar por culo! ¡Otra vez por gusto! ¡Mariano! En la calle Belén nos veréis. Pero antes de marcharme, voy a cantar un villancico que con sumo gusto y gana a todos ustedes se los dedico. El buey le dijo a la mula, verá, el niño no me deja, porque con estos soplillos te parece arca oreja. El buey le dijo a la mula, verá, el niño no me deja, porque con esos poquitos te parece a la hora.